A ver, estoy acá justo en Madrid, en España, y quiero ver cuántos canales capta la televisión digital. Voy a ver si está en esta parte del menú. Puedo hacer un escaneo de los canales. Tal vez no capte todos los canales porque justamente está lloviendo. A ver, vamos a probar. Me dijeron que acá en este hotel lo único que tienen de televisión, o sea, el servicio que proveen de televisión a las habitaciones, es de TDT. A ver, vamos a ver qué pasa. Es como que ahí está buscando. System searching. Please wait. Ahí abajo dice Digital Channel Phone 7 y Analog Channel Phone todavía 0. Creo que no hay más canales analógicos. O sea, creo que el apagón digital fue hace muchos años, pero no sé, capaz que pueda haber algún canal pirata de analógico. Pero bueno, vamos a ver. Hasta el momento está captando, como pueden ver, 25. A ver si se puede ver un poquito mejor ahí. A ver ahí. A ver, bajamos un poquito. 35 canales. Como pueden ver, no 50. Así que bueno. Parece que esto pinta para largo el escaneo. Así que bueno. Vamos a ver. Vamos a hacer un poquito más. Vamos a poner un poquito más cerca. Y vamos a ver cómo viene la mano. Pongo un pause porque si no, no terminamos más. Bueno, como pueden ver, captó 75 señales digitales, 75 canales. Yo calculo que esos canales tenés de radio y tenés canales de televisión fundamentalmente y canales de radio. Así que bueno, vamos a ver cómo sigue esta historia. ¿Este canal cuál es? El primero, bueno, a ver. Puede ser que algunos canales no se pudieron sintonizar, supongo yo, porque como está lloviendo y a veces cuando llueve la instalación es buena, pero calculo que en este caso es un hotel, calculo que deben estar cumpliendo las best practices, como se dice, las mejores prácticas en lo que respecta a instalación y debe estar funcionando bien, no creo que tengamos ningún drama. Pueden ver ahí que tenemos la versión SD en algunos casos y después la versión HD. D-Max, D-Kiss, Disney Channel. No los definen los canales como subcanales, como suele pasar con la norma japonesa, como por ejemplo puede pasar, qué sé yo, en el canal 23. En la Argentina que tenemos 23.1, 23.2, 23.4. La verdad que bastante señales, o sea, 75 señales, bueno, sabemos que pueden ser de radio, de televisión, pero está bien. Por ser TDT, puede ser televisión abierta y bueno, en este caso digital, vale la pena. Y como pudieron ver ahí, lo que es analógico no detectó nada. O sea que no hay un canal pirata analógico. Ya está, ya fue. Y el apagón analógico fue hace muchos años acá. Por lo que tengo entendido. Pero bastante, la verdad. Ahora seguramente es claro, la sexta HD. Pero pueden ver que hay bastantes canales.
Muchos, muchos. A ver, quiero mostrarles cuando tenemos los canales de radio. Acá llegaron los canales de radio. Mejor canal de radio para mí es Kiss FM, que ahí se los voy a mostrar. Pasan música de los 80, de los 90. Eso. Qué buen canal. Qué buena radio, por decirlo de alguna forma. Porque sería como, sí, canal, canal radio, radio canal. Por ejemplo, en otros teles te hace la marquita, la muequita, por decirlo de alguna forma, de que es radio, que no es televisión. Y en otros televisores lo he visto. Hasta ahora todo radio. Radio exterior española. Y ya creo que ya estamos terminando. Bagun Radio. Y radio. Telica. Kirchnerista radio, no, no sé. Y ya está. Y eso sería todo. Así como pudieron ver, se hizo una sintonización desde cero y se detectaron 75 señales. La mayoría de esas señales son de televisión, de TDT, y el resto son de radio. Lo que le puedo decir que la calidad de imagen es buena, porque es una buena norma esta, la televisión digital de Europa, sería. Y lo que es la calidad de sonido de las radios a través del tele también es buena. Y el contenido también es bueno. Lo que es radio, a mí me gustó esa radio, me gusta toda esa música de los 80, 90, es como que me gusta. Así que bueno, espero que les sirva el video, lo puedan tener de referencia y bueno, cuando vengan de vacaciones o de visitas o lo que sea, les sea de mucha ayuda. Un abrazo grande.